me llamo Carolina García Flor, tengo 49 años, no aparento la edad que tengo, para nada. Me gusta mucho dibujar, pintar, la lectura fácil, bueno, me fascina. Transformar libros, por ejemplo, tradicionales, en palabras más fáciles para que la gente lo pueda entender, súper bonito, la verdad es que es fascinante. Soy profesora en Derechos para las Personas con Discapacidad, que me formé en la Autónoma. Hola, soy Alicia Sotillo Gómez, tengo 31 años. Ahora mismo estoy haciendo unas prácticas en el hotel NH Alcorcón. Me gustaría ser, por ejemplo, validadora de textos en lectura fácil o evaluar y validar páginas web. Pero vamos, que yo estoy abierta a distintas posibilidades. Llevamos muy bien la tecnología y yo no somos compatibles. Me resulta muy complicado. Yo soy más de libro, de palpar, de tal, y además me encanta escribir. Yo las aplicaciones que tengo las uso perfectamente, aunque sí que es cierto que para otras personas sí que puede ser bastante complicado. A mí me dicen botoncito no sé qué, botoncito no sé cuántos y ya se acabó. Tengo que pedir ayuda, socorro. Yo creo que es bastante importante que se tenga en cuenta a todos, no solo al colectivo con discapacidad, sino también a otro tipo de colectivos. A mí me gustaría que hubiese más aplicaciones sobre cómo hacer platos de cocina. También me gustaría más que hubiese aplicaciones también un poco de que cuando te pones enfermo, a quién recurrir, a quién ir, ¿no? Si estás solo en casa. He visto chicos, compañeros, que tienen muchas dificultades a la hora de buscar direcciones, que tienen que al final que coger y decírselo al profesional del centro, y dice, oye, mira, que tengo que ir aquí, pero me pierdo, y se ponen nerviosos cuando no consiguen hacerlo y tal. Si te vas a un hotel que te diga, mira, pues este hotel, pues mira, tiene habitaciones adaptadas para personas con silla de ruedas. Por ejemplo, hay textos en braille para personas ciegas o intérpretes de signos para personas sordas. A los que hacen aplicaciones móviles o aplicaciones para ordenador, animarle a que haga cosas que ayuden a las personas con discapacidad. ¿Qué le diríamos? Hola chicos, necesitamos mucha ayuda y para tener aplicaciones muy accesibles para las personas con discapacidad, sin discapacidad, también mayores, pequeños, para que la vida les sea más fácil. Así que nada, Pues esto es todo.